¿Sabés lo que pasó hoy, hoy día de ñoquis? Bueno, lo que pasó hoy es que Saturno se puso también directo. Entonces, eso nos afecta a todos. Saturno está en Capricornio, en su casa, se siente cómodo, mucho desde ahí no molestó, digamos. Es muy difícil poder ver la influencia que tuvo cada planeta en este año tan especial, ¿no? Pero Saturno, en realidad, por más que hizo de las suyas, porque Saturno es el encargado de los límites, las limitaciones y los aislamientos, que fue lo que sucedió este año, en su viaje retrógrado atrasó muchas cosas. Sin embargo, ahora se puso directo Júpiter primero, se pone directo ahora Saturno, y ahora hacen así como una corrida directa hasta fin de año, donde pasan los dos al signo de Acuario. Entonces, estamos casi pisando el fin de septiembre, diríamos ya empezando octubre, y es en el momento donde yo te digo planificar. Planificar. ¿Por qué? Porque este Saturno venía como haciendo que las cosas fueran lentas, que se entorpecieran. Mandabas un papel, estabas 3 años para que te lo devolvieran o no te lo contestaran. Pero eso te pasó a vos, me pasó a mí, le pasó a todo el mundo. Es como que el trabajo en casa, el, ¿cómo se dice? ¿Trabajo en casa? ¿Coworking? ¿No eso? ¿Homeworking? Pero mételo. En cualquier momento te digo el horóscopo en inglés. La cuestión es cuando trabajas en casa, hubo como malos entendidos, cosas que se postergaban, cosas que vos decías, bueno, lo tengo mañana, no mañana, no es, es pasado, esperás el mail para hoy, te llega dentro de 4 días, decís el mail es el mismo, la computadora la tenés al lado, pero pasan esas cosas. Entonces, bueno, pasó eso, como que todo está enlentecido, la comunicación lenta, la respuesta más lenta, y bueno, pero las cosas había que seguirlas haciendo. Ahora lo que vamos a sentir es como que esta energía de Saturno directo, que esto sucedió hoy a la madrugada, creo que 1:40 aproximadamente, eso cambió la energía, cambia la dinámica, cambia todo. Saturno se pone directo y arranca camino a los grados que le faltan. ¿Sabes a cuántos grados está? 25 grados 20, o sea, le faltan 5 grados para pasar a Acuario. Esos 5 grados los va a transitar en estos 3 meses, un poco más o menos ahí, que faltan para que haga su entrada a Acuario. En Acuario también se siente muy cómodo porque es corregente de Acuario, pero todos debemos estar atentos hoy a que probablemente durante esta semana existen cosas que se destranquen, ¿no? Que si hace 5 meses que lo pedí, pasa ahora. Y viste que es el mes donde todo lo que se generó en marzo sucede ahora, y lo que planificamos ahora sucede en marzo. Entonces, estarte bien atento a lo que querés. Quería hacer esta aclaración porque me parece que es uno de los planetas como que más nos cuesta, que más nos limita, que más nos complica, y estaba complicando un poquito más de lo habitual. Y bueno, ahora como que nos libera y rienda suelta a nuestros movimientos. Otra cosa que sucede hoy es que la Luna se va a poner conjunta con Neptuno, los dos en Piscis. Eso quiere decir que tanto hoy como mañana todos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Luna con Neptuno, y cuando hace algún contacto con Venus, genera mayores contagios. Entonces tenemos que cuidarnos. Vamos entonces por Aries. Esta lunación sigue siendo una luna que, bueno, luna de pensar, de meditar, de ver qué hago, de introspección. Mañana, acomoda tu día para que sea un día de meditación. Acomoda tu día para tomarte, aunque sea 5 minutos, meditando, ¿no? Haciendo algo a conciencia, desde que me lavé las manos a conciencia, a que me di una ducha a conciencia. Eso sería ideal, pero a veces no tenemos tiempo. Y bueno, es, me lavo las manos y estoy haciendo la conciencia. Es detengo aquí y ahora, con toda mi presencia, hago algo que lo hago conscientemente. Eso cambia nuestra vida. Eso te aseguro que cambia. Vamos con Tauro, amigos, socios, personas con las que te vinculás todos los días. Todos con los que te vinculás todos los días hoy están como más agradables. Se genera un clima muy fresco de alegría, algo para celebrar con tus amigos. Mañana más de lo mismo, pero también te pones como conciencia social, ¿no? Te interesa estar como muy alerta para colaborar con tus amigos, para colaborar y sobre todo sentirte útil. Es genial sentirse útil con el cariño de los amigos, pero no siempre podemos o no siempre estamos atentos a que alguien nos puede necesitar.
Géminis, este es tu día del logro, Géminis. Los logros, los momentos ideales. Realmente es un gran momento para vos. Y es un momento donde uno puede tomar decisiones que son así, brillantes para recordar durante mucho tiempo. Mañana, lo mismo. Mañana es un día de logros, es un día de contacto con autoridades, es un excelente momento para pedir un aumento. Es un momento excelente, por ejemplo, para hablar con el jefe. Todas esas cosas te vienen muy bien y te hacen muy bien además. Cáncer, avances en lo profesional, viaje profesional. Estudiar algo nuevo que alimente tu conocimiento profesional y reconocimientos. Mañana es un excelente día si tenés que dar un examen, si tenés que dar una prueba, si tenés que animarte a un desafío. Es el mejor día para eso. Venís muy bien, estás muy bien y estás en un mes bárbaro. O sea que aprovechá todo lo que sea crecimiento profesional. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Ahora vamos por Leo. Esta luna es una luna de transformación, una luna intensita, te digo, que de repente viene alguna cosa del pasado como para que la tengas que arreglar, pero cero estrés, porque vos lo podés arreglar, vos podés con todo, no tengas miedo. Eso sí, no te olvides porque puede haber una sorpresa por los juegos de azar. Mañana, intenso, pasional, encuentros amorosos, pasionales, a vivirlos en plenitud, vivirlos con el 100%, en cuerpo, alma y espíritu, a disfrutar de tu sexualidad tanto hoy como mañana. Virgo, la luna está enfrente, generando vínculos más estrechos con tu pareja y también con tus socios. Mañana es un buen momento para formar equipos, para dejarte acompañar, para estar como acompañado de personas. A ver, yo siempre digo, con aquellos que hacen exactamente lo mismo que vos, es una muy buena manera de crecer, o los que hacen totalmente diferente, que es complementario y te sirve para crecer. O sea, que cualquiera de las opciones te viene bien. Libra, cuida tu salud, estás con la energía bajísima, cansado, aburrido, estás como que no das más, delega para hacerte el egoísta, pensá en vos, porque puede haber alguna cosita que te moleste. Mañana lo mismo, exceso de trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Y también es un día donde los subalternos y las personas que tenés a cargo te pueden generar algún inconveniente, ¿no? O los niños también. Es todo lo que nos limita, las mascotas, por ejemplo, el cuidado de mayores, ¿no? Las plantas. Yo no me puedo agarrar y irme cualquier día a mi casa porque ¿quién me regala las plantas? ¿O quién me cuida los bichos, ¿no? Es eso, es como eso que me limita, me genera mayor limitación. No somos tan libres como parecemos. Aunque tengamos un pececito nomás, no tengo que quedar para darle comer. O sea que hay que estar atento. Vamos por Escorpio, romances, Escorpio, pasiones. ¿Conoces a alguien que te vuela la cabeza, que te sentís que estás en otro planeta? Disfruta de eso. Mañana más de lo mismo. Puede haber proyectos que crezcan y también puede haber un nacimiento que te sorprenda y que realmente no tiene por qué ser propio, pero que te sorprenda y que le haga muy feliz a la familia. Nos vamos. Te recuerdo el teléfono 094-027-9992. 094-027-992, si es que aún no tenés magia. Te lo enviamos dedicado a cualquier lugar. Vamos a un corte, vos quédate ahí, yo te espero acá. Bueno, seguimos con esta luna en Piscis, con esta luna en Piscis que nos conecta con el romanticismo, nos conecta con la poesía. Pero uno piensa, bueno, ¿y Piscis qué hace? ¿Solo es romántico y poético? Para nada. Para nada. Piscis es uno de los signos que más se encarga. Vos pensás que cada signo va conteniendo al anterior, ¿no? O sea que Piscis, cuando llega a ser Piscis, realmente tiene las experiencias vividas de los 11 signos anteriores. Entonces, no es que vivan en la luna ni nada por el estilo. Realmente son muy concretos, pero por supuesto que les da el tiempo también para ser soñadores. Y esta luna nos enseña a ser soñadores, pero después de haber concretado todo lo que necesitamos, porque
dentro de Piscis tenemos a Capricornio, tenemos a Tauro, tenemos a los 11 signos anteriores. Entonces, a veces uno habla del romanticismo de Piscis y bueno, y en realidad son todo lo anterior, además de ser románticos. Sagitario, con esta luna conectás con tus espacios. Recordá lo que te dije, tus espacios, tu manera de vivir, la forma en la que te sentís seguro, no solo a nivel personal, a nivel familiar, sino también a nivel laboral. O sea, ser un espacio seguro donde podés cuidarte. Mañana, seguí ordenando tus espacios, seguí poniendo toda la energía que necesites para que todo sea de la manera que vos querés o de la manera que vos pretendés. Conectá con tus raíces, conectá a través de ejercicios de meditación con las mujeres del clan. Tiene que ver más con las mujeres del clan y no tanto con los varones. Seas varón o seas mujer, conecta con la energía femenina de tu clan, que esta lunación te lo permite y sobre todo aclara muchas cosas. Cuando vemos para atrás y vemos todo lo que han vivido nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, podemos entender un montón de cosas que nos suceden hoy por hoy a nosotros. Capricornio, seguís comunicando, seguís hablando, seguís vendiendo, seguís teniendo la palabra, el don de la palabra te da esta luna a vos. Es una manera de comunicar, una manera asertiva de comunicar, pero también es un momento de aprender y también es un momento de enseñar. De repente querés, no sé, muchas veces me escriben para cuando van a dar la prueba de manejar, para manejar, para sacar la libreta. Bueno, esta es una buena luna para eso, es una buena luna. Acordate que la próxima vez que la luna esté en Piscis, vos podés sacar la libreta para ser un buen chofer. Mañana seguís negociando, es este un buen momento también para mandar un mail. Ese mail que a veces digo, lo mando, no lo mando, lo mando, no lo mando. Bueno, lo mandás sin pensar demasiado, cosa de que llegue y ta. Es lo peor que podemos hacer, es quedarnos con algo que no podemos decir. Es mandás el mail, negociadlo y bueno, y ya una vez que salió, viste que no hay marcha atrás, no hay manera todavía de borrar los mails que mandamos. Acuario, esta es tu luna del dinero, capaz que hiciste la simpatía del dinero ayer para hoy, bueno, aprovechá, guardar eso, y si no, buscate en magia alguna de las simpatías que tengan que ver con el dinero y que te queden cómodas. Cada vez que nosotros hacemos un acto mágico, lo primero que tenemos que lograr es que nos quede cómodo a nosotros, que nos parezca real, que bueno, sí, esto es así, pero en mi simbología esto no tiene este valor, entonces lo cambias por otra cosa. Porque de repente hay una cosa que para mí puede tener un valor y para vos no, ¿no? Porque en cada familia tiene diferentes formas, diferentes costumbres. Entonces hay que vincularse con la opulencia y la prosperidad para lo que signifique para esa familia opulencia y prosperidad. Entonces de repente, por ejemplo, a mí me llega muchas veces la pregunta, ¿la sal se puede hacer con un montoncito de sal en lugar de un montoncito de monedas? Y sin embargo hay gente que a la sal la ve con una connotación negativa. Si vos, tu inconsciente, en la sal tiene una connotación negativa, no la vas a utilizar. Podés poner un montoncito de monedas y no un montoncito de sal. A pesar de que la palabra salario viene de sal. O sea que habría que tratar de transformar esa idea negativa. Mañana sigue siendo una luna positiva económica y sigue siendo una luna que te permite avanzar en los proyectos, materializando los proyectos que tenés en mente. Piscis, la luna te sigue visitando, sigue proponiendo cosas nuevas, trata de bajar a papel todo lo que venís pensando. Lo ideal es tenerlo escrito, mirá que uno se olvida. O sea, de repente se te surge una idea y te olvidás. O sea, entonces, bueno, hacete una anotación, hacete un cuaderno. Siempre tenemos que tener el cuaderno de trabajo al lado de nosotros para poder proyectar. No podemos tener todo en la cabeza porque hay mil cosas que pasan. Entonces, en el cuaderno de trabajo vos lo materializás y ahí podés organizar todo tu mes y por ende tu año. Mañana sigue la luna visitando, aprovechá esta posición, aprovechá este momento que te va a venir súper bien para vos. Y bueno, es eso, tratar de aprovechar la energía lunar que siempre nos conecta con el primer paso y con el avance. Me despido, nos vamos. Hasta mañana, que pases muy bien.